Pues ha pasado un buen rato desde la última vez que grabé esto. Y la verdad, como son videos muy fáciles de grabar, creo que va a ser algo acá bastante constante. Hasta que, pues lo deje en pausa y comience a grabar otras. Y a subir otras cosas. Y así. Pero bueno, yo les dije que iba a volver a grabar. Ay, güey, perdón. A volver a grabar cuando ya tuviera más porcentaje completado. Y nada más tengo 40. Eso de los. Cámara, güey, what? Ya tengo todos los dual puzzles. Nada más llevo 36% de los limitados y 2 de los temáticos. Porque, güey, los temáticos es todo un pedo. Creo que ya voy a haber subido para este entonces los duelos. Algunos de esos. Y, güey, nada más he hecho. ¿Dónde está este, güey? Aquí, fíjense lo que dice. Forma 5 cadenas. Uno pensaría por la cosa que está ahí, o por cómo está puesto, que es nada más 5 cadenas, ¿no? Pero no, güey, es una cadena de 5 eslabones. Eso es estúpidamente difícil porque la máquina no te ayuda. Tienes que hacer la cadena básicamente tú solo. Y hasta eso que yo agarré una de 6. Y ya, güey, eso es todo. Y ahí donde dice use 10 spell counters, me imagino que no nada más es ponerlos en el campo, sino activar el efecto con ellos. Es un pedo, pero bueno. No pude lamentablemente desbloquear los otros enemigos, así que pues el nuevo deck de luz, por cierto, va a. ¿Cómo se llama? A ser utilizado contra los enemigos que ya tenemos. Entonces vamos a Free Duel. Nada más tengo una carta de campo de luz. Y ya estoy utilizando a tu jefa. Como pueden observar ahí. Entonces, pues sí. Vers. Esperen, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Ah, perdón. Ok. Tenemos Tifón. Tenemos Draining Shield. Shieldu. Y tenemos Spirit Reaper. Lo que voy a hacer es esperar a que me ataque con algo. Activo. Fisher para destruir cualquier cosa que utilice. Que con la que me ataque. Ah, God fucking damn it, man. Alrighty then. Puta, tenía que empezar con eso, ¿verdad? Sí, a huevo, puto, a huevo. Chuculero. Sí, no estás chingando. Que sea la verga. Oh, multiplicación de los curibos, ok. Heart of Greed, no, nada mal. Por cierto, como pudieron haberse fijado. Tengo algunos, iba a decir Pokémonos, güey. Algunos Pokémonos que no son completamente de luz. Por ejemplo, Aguido es monstruo de tierra. O bueno, de elemento atributo tierra. Pero es un hada y pues en un deck de luz, la mayoría de los monos son hadas, así que, yeah. Y tenemos a. Oh, la Morphic Jar 2. Bueno, voy a destruir. ¿A quién voy a tirar, güey? Voy a tirar a la Unhappy Maiden. Destruir cualquier Vasofia. Nice. Ah, no, este es a Borg. Pensé que era el Air Knight Parshat. Oh, boy. Ah. Ok. Well, fuck me. Debí haber puesto a la chica ahí. Porque Aguido nada más. Aguido. 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 Nada más tiene 1500 de ataque. Oh, never mind. Vamos a poner Magic Cylinder.
Vamos a invocar a Zeborg, el monarca del trueno. Puedo destruir a un monstruo, el que sea. Vamos a destruir a su gigante de piedra. Se me olvida que estoy jugando con Kuribo. Cartas bien yugis, güey. Es el epítome de un deck de yugi. Ok. Sí, güey, porque este tiene... Sí, cierto, no me acordaba que esta tiene este pendejado. ¿Cómo se llama? Mago oscuro y todo el pedo. Ok. Vamos a sacar a su Gearfreed. Esta es carta de Joey. Joey Llantas, Joey Wheeler, Joey Llantero. Pero pues bueno. Dark World Lightning. Estoy seguro que va a ser una de esas pendejadas para la flauta de Kuribo. Oh no. Well, ain't that nice. debí haber tirado ahí a Elma. Ok, voy a activar Luminous Spark, la única carta de campo que tengo en el deck. Ese es un Mystical Space Typhoon. También vamos a utilizar Dark World Lightning, tirando... Ah, no. Ok, never mind. Me la pelas, güey. Iba a decir, tirando una carta a mi mano, destruyó una carta boca abajo. Pero primero destruyo la carta y luego tiro... Luego descarto la mía. Creo que de esta manera, si por ejemplo estoy a punto de destruir un tifón y este güey lo activa... Nada mal. Como no lo destruí por el efecto, ¿no debo tirar la carta? I think. Estoy casi seguro. Ok. Tenemos una Morphic Jar. Esta cosa no puedo hacer el Special Summon. Bueno, tengo varios espíritus de pureza y luz. Así que voy a poner la jarra mórfica número 1. O la jarra mórfica normal. Aquí. Y este güey la ataca. Pues va a tener que tirar toda su mano. Black Pendant. Aquí tenemos Lightning Vortex. No pasa nada. Va a tener que tirar todo su mano. ¿Qué? No tire. Ah, ya. Estaba pensando, ¿qué? ¿Cómo Pérgamo? Pero bueno, vamos a activar Fisher. A ver, vamos a ver qué cartas le tiramos. ¿Cómo la ven? Kuribo, Multiply, Food of Summoning Kuribo, Red Eyes, Black Dragon, Mahavilu. Ok, nada mal. Entonces, voy a utilizar Dark World Lightning. I'll tear off Tribe Infecting Virus. Ya, mucha tiradera de cartas. Va a quedar sin mano, güey. Ok. Nada más por... más porque sí. ¿Quién es ese? Ah, es este pendejo. Vamos a activar Jar of Greed. Vamos a traernos una cartilla. Magician of Faith. No, llégale. Me traigo mi Jar of Greed. Blocks. Y cartas mágicas útiles en el campo. Creo que nada más Fisher, ¿no? Pues sí, no voy a dejar que este güey haga nada. Vamos a destruirle su carta boca abajo, la cual no va a poder activar.
al haberla puesto ahí. Guardian Dagger Elma. Bueno, vamos a hacer esto. Para molestar hole en caso de que meta un Gear Free, Don Mahabailu o algo así. Ah, oh, un Double Custom. Simón. Pues vamos a activar este pedo. Vamos a traer Fisher de vuelta. Ahora sí tengo una cantidad decente de monstruos en el deck. Monster that is caught, that attacks the scar returns to his overhand immediately. Immediately. No, pues no se puede, carnal. Vaya la vuelta. Oh, voy a invocar a Kelly Beck. Puta madre también. Y vamos a atacar con Kelbeck, que también es monstruo de luz, digo, de tierra. Pero pues sí, mal. La Jean, el genio místico de tu jefa. Botes de la chingada. A tribute to the doomed. Bueno, no hay mucho que hacer. Voy a utilizar Source of Revealing Light. Revealing a Light 2. Y pues a ver, ¿qué podemos hacer con estos tres turnos? Hace me sale un monstruo y acá Chidorio. Primer turno. Regeki Break. Not what I was expecting. Tengo tres cartas que requieren descartar algo de mi mano. Válgame. ¿Qué tipo de deck de Dark World es este? Número 2. Corpse of Yatagarasu. Bueno, pues YOLO, I guess. Ya va a matar a otro güey. Oh no, va a invocar al mago oscuro en el modo de ataque. Pues YOLO. Come on. Pues lo único que puedo, carnal. Shining Angel. Ah, pues voy a tirar a Elma, güey. Yo, pues vale madre. Ahora puto, cáigale. Voy a invocar a Shining Angel. Y pues ya si me sale Renace, hasta me traigo al mago oscuro, güey. El de Yugi. Negate Attack. Negate Attack está bastante bien. Te compra un turno entero, literalmente. Incluso si el enemigo tiene los 5 monstruos en el campo. Porque en cuanto lo activas, de hecho es... ¿qué puedo activar aquí? Ah, Regeki Break. Es... ¿cómo se llama? Este lo tengo aquí nada más por... pues porque sí. Si me llega a salir otro monstruo de luz chido, pues saco, por ejemplo, algo así, o un... no sé, algo así, I guess. Negate Attack es counter, ¿verdad? Sí. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Cuando lo activas, se acaba el battle phase del oponente. Así de chingazo. O sea, yo iba a atacar con los demás. Ibas, güey. Esta es la palabra clave. Ya la tuve en físico. Aquellos tiempos donde era muy rara y útil y así. Dorainingo Shield. El dron Dorainingo Shield. Dude, come on. Chingo de trampas, güey. Me siento como Dion.
¿Has clear? No, llégale. Activar el efecto de Shining Angel. Vamos a traer a DD Warrior Lady. Jink. Azura Priest. Vamos a activar a Raven Zombie. Defense Position. Terminar el turno. Ah, no puedo hacer nada. Let's see, call the dude, come on. What the fuck is this? Okay, so it's okay, Reiki break. Fuck you. Voy a hacer the call of the haunted. Porque pues sí. No mames, no mames, no. No, no mames. Que no, no, no mames, no. Bueno, vamos a atacar con Titty Warrior Lady. Nos vamos a deshacer de una carta del tope de su deck. De ninguna, cierto. Es lo que dije, ¿verdad? Sí, a huevo. Oh, bueno, eso no es... ¡Cállese! Pot of Greed. Dudo que tenga otra magia en la mano. Que así se quede, cabrón. Ajá. Lo que... Ah, God damn it, man. Fuck. Me ha servido más eso. Simón, pues. Y sí, las cartas que tengo que no son de luz en el deck, o son de las que siempre hay que traer, como por ejemplo, tengo Magic Cylinder. Como por ejemplo, ¿cómo se llama? Breaker o Máscara de Oscuridad, cosas así. Guardian Angel Joan. Por fin. Lightning Vortex. Guardian Angel Joan. Genial. Son hadas que no son de atributo luz. Fuck me. Fuck. Si se le renace al monstruo, pues sí utilizo el Heavy Storm. Y si no, pues ya valió madre. Call of the Haunted. Metal Morph. Ese está bastante bien. I do say so myself. Oh boy, ¿qué hace este pendejo? Any monster attacked by this card. Este pendejo, el Rocket Warrior, está bastante... Está chidorio el compa. Bueno, pues vamos a traer a Guardian Angel Joan. Bueno, eso ya me quita un peso de encima. Ya puedo utilizar sin demasiados problemas Heavy Storm. Utilizar Luminous Spark. Aluminio. Sparko. Aluminio Sparko. Vamos a atacar con la Azura Priest. DD Warrior Lady. Azura Priest regresa a mi mano. Zink. Y sigues tú con B. Au. Activo el efecto Simón. Wush wush. En prisa.
Skill Angel. Estuve a punto de poner un modo de defensa, pero nada, vamos a terminar este pedo. De una vez por todas. Se me hace que sí voy a quitar Covering Fire. Ah, bueno, mejor hago eso que les dije cuando me salga algo acá. Que valga chido la pena. Yo primero que Putin. Huevo. Voy a dejar los tres duelos en este video. YOLO. Estuve balbuceando mucho al principio. No, se me hace que sí. Siempre se iban a faltar unos monstruillos, güey. Me han estado saliendo muy pocos. Reflect Downer. Pounder. Si me saliera uno de esos, pues sería muy bonito, ¿verdad? Una carta boca abajo. Y yo activo Robin Zombie. Vivi Warrior Lady, nice. Should I... Sí, ¿por qué no? Oh, por eso. Maybe. God damn it. Estuve a punto de destruirlo. Con Dark World Lightning. Remove Trap? ¿Qué tipo de carta? No, ok, ¿sabes qué? Si lo funciona, pues... Oh boy. Lo funcionó, güey, ni modo. Ajá, ajá. Y ajá. Ahora sí. Esperando. Reflect Bounder. Ok, bueno, Reflect Bounder no está tan mal. Ahí se fue sus ojos azules. Y después de eso pongo la jarra mórfica número 2. ¡Sí! ¡Familia! Oh, qué... chingo de monstruos la salió. Adelante. Cáigale, compa. Ah, está esperando que sacar otro güey. Pero bueno, Morphing Jar, number 2. Ajá. Nope. Bueno, ese sí. Bueno, ese sí. Nope. 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 Y en modo de defensa. Nice. Ahora, Ray of Hope. No creo tener dos. Oh, sí los tengo. No, pues YOLO. Mótese de aquí. A ver, ¿a quién quién sacrificó? Mystical Elf y Kuribo. Eso significa que este güey boca abajo es el Big Shield Gartner. Voy a activar Dark World Lightning. Destruyendo Big Shield Gartner. ¿Qué? Ah, por su efecto, ¿verdad? God fucking damn it. Bueno, Econ. No te vas a salvar, cabrón. Eso ya es un hecho. Una de esas cartas boca abajo tiene que ser el tifón, así que, pues... ¿Ah, no? Well then. 2350. Let's go. Ouch. I was not counting with that. Se me olvidaba que este güey tiene el... los cilindros, güey. Oh boyo. Oh boy.
¿Cuántos monstruos tengo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36. Casi la mitad, entonces solamente he estado teniendo muy mala suerte con las manos. Pues antes no perdí antes. ¿Soy yo? O por lo general los primeros duelos han estado más complicados. Así fue con el deck viento. No lo sé, pero aquí ya... en el siguiente video de vamos a jugar Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters 2006. La tercera victoria contra Kuribo. A huevo, puto. Ya lo dije, vi. Calling it. Por lo pronto yo soy Random Mexican Gamer. Espero que este video les haya gustado. Y los veo en el próximo.